Mi nombre es Valentín Roma, soy el comisario de la exposición de Jorge Ribalta, Todo es verdad, ficciones y documentos 1987-2020. La exposición arranca con una gran vitrina que creo, una gran vitrina aparentemente desordenada, que creo que es un poco un retrato de lo que podría ser la trayectoria de Jorge Ribalta. Una trayectoria que se caracteriza, yo diría, por varias cuestiones. Y que quedan varias cuestiones que quedan de algún modo reflejadas en este aparente caos de materiales y de documentos. Ribalta se ha dedicado al comisariado, se ha dedicado a la propia práctica fotográfica, obviamente, a la teoría, a la fotografía, a la investigación, a la edición de libros, digamos, importantes dentro de la historia de la fotografía española y dentro de la historia de la fotografía europea. Y esta gran vitrina representa precisamente eso. Aquí encontramos pues algunos comisariados importantes, como el comisariado sobre fotografía obrera y que Jorge hizo en el Reina Sofía, o por ejemplo la exposición de Joe Spence, Joan Colom y Manolo Laguillo, la de Joan Colom en el MENAC y Manolo Laguillo y Joe Spence en el MACBA. Efecto Real, un texto, una edición importantísima de escritos teóricos sobre el debate posmoderno de la fotografía. Helen Levitt, una exposición que se vio en ICO aquí en Madrid, maravillosa. O, por ejemplo, la muestra que hicimos en la Virreina Centro de la Imagen, titulada Ángeles Nuevos, que fotografiaba, donde se recogían todas las fotografías que Jorge Ribalta había hecho durante 13 años sobre la Plaza de la Garduña, que es la plaza que está detrás del Mercado de la Boquería, o este libro fundamental que también se hizo en la Virreina Centro de la Imagen, que se titula El espacio público de la fotografía, que es la gran recopilación de ensayos, entrevistas hechos a Jorge Ribalta y que de alguna manera suponen una antología de todo su trabajo como teórico. De alguna manera, y aquí algunos textos que aparecieron en periódicos o revistas sobre distintas exposiciones suyas. De alguna manera, queríamos empezar dando una imagen, ¿no? Dando una fotografía, si se quiere decir así, de cómo una trayectoria, digamos, que se articula en campos muy diferentes, genera también dispositivos, libros, exposiciones distintos, ¿no? Aparentemente caóticos, ¿no? Y aparentemente siguiendo, más que caóticos, yo diría que siguiendo lógicas particulares. Este sería como un primer elemento, creo, importante en la exposición, o de inicio importante en la exposición. Otras piezas que resaltaría son este conjunto de retratos, retratos construidos, de alguna manera, de escenificaciones, de escenificaciones sobre personajes muy conocidos, algunos de ellos en los media, en la cultura de masas, por decirlo así, ¿no? Robocop, Frankenstein, Allen Iverson, etcétera. Este trabajo, de alguna forma, recuerda o remite al gran trabajo documental seminal del siglo XX, que es Gente del siglo XX, de Agus Sander, ¿no? No es exactamente que sea una parodia, pero juega con esa ironía, ¿no? Sander fotografía tipologías, por decirlo así, tipologías humanas, tipologías sociales en la Alemania anterior y posterior a la Guerra Mundial. Y Jorge Ribalta hace una serie de escenificaciones, de construcciones escenográficas
características de la época de los años 80, en las que de alguna manera el debate sobre la fotografía posmoderna, sobre el espacio de la fotografía, es un debate central, ¿no? Y es un debate central sobre qué quiere decir, qué es lo fotografiado, ¿no? Y sobre todo, qué es el espacio fotográfico. Luego, en otro sentido, ya aquí, esta es una serie importante del año 2005. Se titula Trabajo Anónimo y de alguna manera sería bueno contemplarla en comparación con los retratos que acabamos de ver sobre escenificaciones. Se trata de una serie de fotos hechas en distintos talleres industriales del barrio Poblenou. En el año 2004, Barcelona celebra un evento que se llama el Fórum de las Culturas. Ese evento sirve como excusa, como detonante, como justificación para una gran transformación urbana en la ciudad, que complementa de alguna manera la gran transformación, o una de las grandes transformaciones urbanas últimas, que es la del año 92. Lo cierto es que la transformación del 2005 de Barcelona afecta fundamentalmente a la zona de la franja marítima, ¿no? Lo que hoy se conoce como Diagonal Mar, Poblenou, etc. En Poblenou hay una serie de industrias, de talleres, de fábricas pequeñas y que caracterizan de una manera muy importante el barrio. Poblenou se llamaba el Manchester barcelonés en algún momento, y todas esas fábricas desaparecen, ¿no? Jorge representa esas, en estas fotos, en esta serie, representa esas herramientas ya no utilizadas, que de alguna manera recogen la memoria que está a punto de perderse por una nueva ciudad que está llegando, ¿no? Creo que hay, evidentemente, ese es un trabajo cargado de una intencionalidad ideológica que señala precisamente un proceso que veremos más arriba como de gentrificación urbana, pero de algún modo el tipo de representación encuentro que está muy vinculado con las otras escenificaciones. Son retratos, finalmente, ¿no? Esto es un retrato, ¿no? Es un retrato de, no de una persona, pero no deja de ser un retrato. O estas multitudes de objetos también tienen una caracterización casi de paisaje. Venimos de la planta de abajo, venimos de Trabajo Anónimo, esa serie, digamos, que ilustra o que empieza una mirada de alguna manera crítica o analítica sobre Barcelona, sobre la historia reciente de Barcelona. Venimos de aquí, entonces entramos a una serie de trabajos que enlazan con eso que hemos visto abajo. Por un lado, Surlev, un trabajo sobre el sonar, pero me querría detener en futurismo. Precisamente me quería detener en futurismo porque futurismo representa el barrio Poblenou, que es el mismo barrio donde hemos visto abajo en Trabajo Anónimo. Es interesante fijarse en cómo del taller abandonado, lleno de herramientas, pasamos a un tipo de espacio que ya enuncia una tipología de habitante totalmente diferente, ¿no? En el proceso de transformación del año 2005, Poblenou, la fachada marítima de Barcelona, es un lugar absolutamente fundamental y prioritario de un nuevo habitante, ¿no?, de la ciudad, de un nuevo usuario de la ciudad, ¿no? Es usuario, digamos, globalizado, internacional, europeo, poco hipster en aquel momento, que viene a la ciudad a hacer otro uso de ella, ¿no? No viene, digamos, serían dos fotografías, incluso en la composición social del mismo barrio, en momentos totalmente diferentes, ¿no? El barrio de los obreros, proletarios industriales, y el barrio de los modernos tecnológicos, solo 2 años más tarde, ¿no? Esta es la oficina, por ejemplo, de Sonar, ¿no?
La serie es una serie un poco que recoge la transformación de ese barrio, la transformación incluso diría arquitectónica, formal, de ese barrio, ¿no? Finalmente, digo, como complemento a por decirlo así, ese tríptico sobre Barcelona, que sería trabajo anónimo, las herramientas en Poblenou, Surlet, ¿no? El sonar y por el otro lado futurismo, una pieza que de alguna manera relacionada, pero que salta hacia otro lugar, ¿no? Scramblin, que es un retrato de la Alhambra. La Alhambra, la Alhambra es una de las primeras o de las más grandes fo fantasías fotográficas. Charles Clifford fotografía la Alhambra, Barthes habla, Roland Barthes habla en La cámara lúcida, habla precisamente de esa fotografía de Clifford de la Alhambra, y Jorge Ribalta representa la Alhambra no tanto como instantánea fotogénica, sino la Alhambra como fábrica, como máquina. Detrás del monumento hay un montón de personas que hacen que cada día se active respecto a millones de usuarios, ¿no? Las personas que se ocupan de la jardinería, los guías turísticos, las personas que se ocupan de la seguridad, los supervisores, detrás de esa fotogenia eterna e inmutable que está ahí desde siglos inmemoriales y estará hasta el final de los tiempos, hay un conjunto de vidas, hay un conjunto de trabajos y hay un conjunto de responsabilidades. Y esto es lo que representa esta serie de Scrambling de Jorge Ribalta. Esta tercera parte de la exposición, que de alguna manera funciona, yo diría, como una especie de coda final, reproduce, representa, recoge los trabajos, algunos de los trabajos más sobresalientes de Jorge Ribalta, realizados en la última década. Entre estos se destacan tres. Por un lado, Imperio. Imperio es esta serie y esta otra serie. Son escenas que de alguna manera reconstruyen, recrean, exploran la figura de Carlos V. Carlos V y su sueño imperial. Precedente de lo que podría ser un imperio globalizado, ¿no? Fotografías se dan en un contexto histórico muy preciso, que es el contexto de la crisis económica del 2008, que es cuando arrancan algunas de estas imágenes y obviamente resuena un poco esa relación entre el imperio imposible, extinto, un imperio basado también, que tiene un punto importante en la economía y la crisis económica que el mismo país o mismo Europa estaba viviendo. Son fotografías que saltan, que recogen desde el exilio en Yuste, bueno, después de la abdicación, no el exilio, pero el retiro de Carlos V a Yuste, a un paisaje absolutamente extraordinario, los aposentos del propio Carlos V, por decirlo así, todo ¿cómo diría? Como la parafernalia de la guerra, ¿no? Armaduras, espadas, un poco grabados antiguos que lo representan como emperador, claro. Todo es verdad, ficciones y documentos 1987-2020. Es una exposición que recoge, es la exposición antológica más significativa y más importante que se ha hecho sobre la obra de Jorge Ribalta hasta el momento. Es una exposición muy completa que reúne más de 3 décadas de trayectoria, 3 décadas de trayectoria
coral, yo diría, es una parte de la historia de la fotografía española europea, y os animo efusivamente a que vengáis a verla y a disfrutar qué ha sido de la fotografía y cómo se ha desarrollado la fotografía en diferentes prácticas diferentes por parte de un autor, yo diría, fundamental en varios territorios.